Gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy venimos a Machachi a ver esta increíble colección de autos de aquí de mi amigo. Bienvenido al canal, Mauricio, ¿cómo estás? Gracias por, apoyarnos con tu colección. Vamos a estar viendo un poquito de detalle de los increíbles autos que tenemos acá. Bueno, bienvenidos a Machachi. Esto es un poquito de mi acumulación o colección, como lo dicen, de los vehículos que he venido comprando en los últimos años. Bueno, bienvenidos, gracias Yurian por venir y tomarnos en cuenta para ver esto. Gracias a ti. Ya saben, gente, no olviden suscribirse y compartir para seguir este tipo de contenido increíble. Pues, gente, desde el inicio podemos apreciar esta Toyota Corona de aquí de nuestro amigo. Como pueden apreciar, tiene incluso un fitment increíble, con unos llantos súper chéveres, los retrovisores, el color, todo hace un bonito juego. Si nos explicas un poquito más de detalle, ¿qué modelo es exactamente? Este es un Toyota RT72 o Corona Mark II Coupé. Este carro fue de carreras en los años 80, por eso tiene un motor especial, un 18R, que en la época era lo más bestial que se podía tener, ¿no? Este vehículo le regalé a mi papá cuando cumplió 60 años, porque mi papá contaba en su juventud que quería un Toyota Corona de estos, y este fue el que conseguí y ahora es de mi papá, pero bueno, lo tiene aquí. Es un carro bastante completo, lo hemos completado igual con el tiempo, ¿no? Pero tiene todo, tiene hasta su radio de la época. Tiene todos sus marcadores, el volante original, tiene algunas cositas, ¿no? Y cositas también que toca seguirles completando. Claro, de poquito a poquito todo se va completando. Más o menos, ¿qué tiempo le tienes de este auto ya? Este carro lo tenemos un año y medio aproximadamente, sí. Pero está en un muy buen estado, ¿no? Sí. En verdad, en el último año no he hecho más de unos 1000 kilómetros porque no lo ocupan mucho, pero está bastante completo. Tiene frenos de disco original. Tiene su caja corta, tiene igual relación corta en la transmisión. Es un carro súper rápido. Sí, mi papá le usa, parece una propiedad en Pujilip. El chasqui, bien conocido, lo sube en cuarta, muerto de risa. Sin problema. Sí, sin problema, funciona bien, siempre prende el llavazo. Es bastante completito, ¿no? Igual hay cositas que todavía están pendientes, pero lo importante es que está aquí y está funcional, ¿no? Ahí vamos a encenderlo, gente, para que ustedes escuchen este poder que tiene Toyota. Nos encontramos probando lo que es el Toyota Corona. Muy increíble, súper suavito. Estábamos bien bajitos, ¿no? Tal vez le bajaste la suspensión o es así, deportivo. Está bajada la suspensión para darle un poquito más de estilo, ¿no? Claro, para que sea un poquito mejor y sea un poco más estable. La caja de igual manera, corta, súper bien. Estábamos subiendo en segunda y va de lo mejor, ¿no? Gente, vean, y pide tercera. Súper estable el auto, ¿no? Llegando aquí, los frenos, vamos a ver también cómo se comporta, ¿no? La dirección es mecánica. No es para nada dura. No, no es dura. Está cómoda en cierto aspecto. Ahí estamos probándole un poquito al maquete. Vamos a este momento a darnos la vuelta. Y eso, pues, gente, un auto muy genial acá de nuestro amigo. Muy chévere también, se comporta de una manera súper suave. Obviamente el auto está un poquito frío, pero ya sentándose ha de ser una conducción increíble. Bueno, este es un escarabajo 1978 mexicano que le regalé a mi hermana cuando cumplió 15 años. Es un escarabajo que está súper, súper estándar, ¿no? Tiene todo original, su volante original, lo único que tiene es un radio de CD. Igual, todo original, sus sillas originales. Le arreglamos para regalárselo. Su motorcito original. Un 1600 doble puerto, sencillito, funciona bastante bien. Tiene la mejoría, tiene un carburador nuevo EMPI, tiene un alternador para no tener problemas de energía y tiene, bueno, el encendido típico de Platinum Day. Por el resto es bastante estándar. La gente, esta belleza también, este Mustang increíble, color blanco Wimbledon. Ajá.
un V8 espectacular, como pueden apreciarlo ahí. Si nos comentas de qué año es específicamente, qué tipo de motor trae. Bueno, este es un Mustang 65, tiene un motor 289, que es el mismo motor de la época, no es el original, porque previamente tenía un motor japonés. En la época de los 90 le metían motores japoneses a lo que sea. Entonces, bueno, se ha hecho un trabajo de reconstrucción y ahorita ya está en 95%. Ahorita estoy esperando unos repuestos que nos llegan el siguiente mes para resolver unos problemas que tenemos con la suspensión, que fue lo típico de estos carros en los años 60. Por eso mismo son puertos salvajes, a veces son inmanejables. Entonces ahorita andamos en esas. Es un carro bastante original ahora, ¿no? El interior está completo, tiene todas sus piecitas, aros de la época. Funciona bastante bien. Claro, esto se podría decir que son casi de la primera generación. Es la primera generación, es hecho en los primeros 7 meses de fabricación. Fue hecho en enero del 65 con piezas del 64. Entonces se podría decir que es de la primera camada de Mustangs que llegó al país. Así es, los primeros Mustangs que logramos apreciar en las calles de aquí del país. Un lujo súper bonito de los autos. Y ya desde ya se podía ir apreciando ya la deportividad con el lujo, ¿no? Y el confort. Caja automática. Y bueno, sí se podría decir que es de los primeros muscle cars, porque eran carros pequeños y tenían motores grandes, ¿no? Uh-huh. Era un motor en esa época de 180, 200 caballos de fuerza, que era bastante, ¿no? Se maneja bastante bien. No ha dado mayor problema en los últimos tiempos. Libre del tema de la suspensión, pero bueno, ya se seguirá resolviendo, esto es un proceso largo. Escondidito tenemos este Suzuki, que increíble, dice que tiene motor original y es un 4x4 muy cómodo, ¿no? Que tiene una distancia entre ejes muy corta y eso te permite una mayor comodidad al momento de hacer un road en todo tipo de terrenos. O sea, este auto, donde quieras llevarlo, sin ningún problema va. Sí, Jurian es un LJ80 del 81, el último año que se fabricó. Tiene el motor F8 original. Yo lo compré, he modificado algunas cositas, ¿no? Lo he ido mejorando igual con el tiempo. Mejoras de las mecánicas que le hice yo, bueno, fue un carburador un poco más grande, igual el mismo tipo como moto, como venía en esa época. Un distribuidor electrónico, un mejor alternador por el tema de las luces y de la wincha. Adentro se conserva bastante original. Tiene su doble, le puse una transfer de 14 dientes para que sea un poquito más fuerte. Ahora es más lento, ¿no? No, bueno, lo que nos interesa en este no es ir rápido, sino ir a donde sea. Okay. Entonces, como lo ven, es bastante original, tiene su volante original, todos los medidores funcionan. Bueno, lo he hecho pocas cosas, ¿no? Que cuando lo he ocupado. Es bastante buen auto. No. Es que todo es fiable, ¿no? Sí, no, nunca me ha dejado botado. Lo que sí es lento. Alguna vez, de las dos veces que ha salido del cantón, por así decirlo, me fui a Tumbaco, ida y vuelta 3 horas, ¿no? Es de ir a 50, 60 kilómetros por hora, que es lo que da la velocidad de este carro, no da más. Por más lo que quieras, son 45 caballos que están ahí, más el peso de la wincha, del bulbar, de las llantas, de la parrilla y todas esas cosas. Es muy difícil que agarre más velocidad. Bueno, en la bajada tal vez, pero de ahí va bien, ¿no? Muy bien el carro. Lindo auto. Y gente, miren nada más esta miradita increíble de un Mazda. Este es un Mazda RX2 versión capela. Este Mazda, como pueden apreciar, es una versión muy muy deportiva, ¿no? Que ya nos va a explicar un poquito más a detalle. Lamentablemente no cuenta con el motor rotativo, ¿no? Típico de los Mazda RX. Entonces, ¿sí nos comentas? Sí, bueno, este es un Mazda RX2 capela. Es una versión muy rara, ¿no? Del Mazda, porque este originalmente fue rotativo y automático. Entonces, era una combinación rara en su época. Bueno, este me lo regalé alguna vez por un cumpleaños mío. Era de un amigo mío, él lo tenía y como saben que yo los cuido bien, me ofreció vendérmelo y lo tengo acá. Tiene un motor MA2000 con barra de levas, tiene un carburador Weber 4444, tiene un sistema de escape, tiene un header, tenemos igual adentro los asientos originales, pero con cinturones de 5 puntos. Como lo ven, tiene todas las piezas, igualmente todo funciona, en el tablero funciona velocímetro, cuenta vueltas, funcionan todos los marcadores, el reloj, la ventilación. Es un carro que se ocupa igual muy poco, pero anda muy bien. Tiene jaula, ¿no? Sí, tiene media jaula. Tiene una jaula a mitad, súper chévere. Lo único que no es original del tablero es el volante, porque es de un RX-7. Ah,
Ah, ya. Eso sería lo único que no tendría original. Tal vez de ahí por el resto es todo original. Bueno, esta es una Toyota Corona de 1968. Es de las muy pocas que quedan. Tiene el motor original, que es un motor que se llama 2R. Yo la verdad voy tantos años en el mundo de los carros antiguos y es la primera vez que conocí este motor. Es muy, muy antiguo. Es de los Toyotas, los primeros que se fabricaban en los años 50. De los primeros vehículos venían con este motor. Es un motor bastante bueno, bastante fiable. Entonces, Julian, lo prendimos ahorita en frío, prende bastante bien. La verdad, cuenta con todos sus componentes. Como ven, tiene su bomba original, su bomba de embrague original. Tiene, particularmente, tiene hasta el filtro de gasolina original, que era un filtro de elemento, igual el filtro de aceite. Básicamente no le hemos hecho mayor cosa, tema estética. Tema mecánico sí le he tratado de dejar todo funcionando. Y adentro ya estamos completándolo igual de a poco, y está casi su mayoría de partes originales. Si es que alguien tiene la radio original, me avisa. Que ando buscando. Bueno, este es un Volkswagen Safari 1975. Lo tengo aproximadamente unos 4 o 5 años. Lo he ido arreglando igual de a poco. Se hizo el tema de la carpa. Bueno, se le dio una mano de pintura hace años. Exactamente lo he conducido 6.000 kilómetros desde que lo compré. Porque cuando lo compré estaba, lo inseré al odómetro y le empecé a andar, ¿no? Mejoras, bueno, mecánicas del motor está hecho todo. Igual se reparó el motor justo en la pandemia. No había mucho que hacer, entonces me puse a arreglar mis motores. Le he ido mejorando con sus accesorios, tiene sus tapacubos originales. Adentro está 100% original. Anécdota de este carro. En los años 80, a principios de los 90, era de un señor Rodríguez de Los Ríos. Este carro había sido del Banco Nacional del Banano, me parece que es el nombre. Y este señor Rodríguez lo remata. El señor Rodríguez ha sido corredor de karting. En los años 80, 90, yo alguna vez me contacté con él. Y en este carro se subió a Ayrton Senna. Cuando era joven había venido a correr karting en Guayaquil y se había hecho amigo de este señor Rodríguez y se van a dar una vuelta en el Safari. El Safari había sido blanco en esa época. Y me contactó el señor y toda la descripción del volante, de la, bueno, obviamente la placa y todo, era la correcta desde este carro. Entonces es como anécdota, ¿no? Esta anécdota chistosa es cuando yo lo compré al carro. Bueno, en ese momento no fue gracioso. Yo lo venía conduciendo desde la mitad del mundo y en la Simón Bolívar caigo en un bache y me quedo con el volante en la mano. No le habían puesto la tuerca al volante y yo me quedé con el volante en la mano. Pues claro, yo llegué re molesto, ¿no? Acá machachi, pero bueno. Después de varios años de luchar y pelear con el carro, va muy bien. Anécdota, la semana anterior mi hermano se casó en este vehículo. Y bueno, no, es uno de mis bebés también. Aquí lo tengo, el único que lo tengo bajo techo. Claro. Por el tema de la carpa y todo. Mecánicamente va muy bien. Estéticamente le falta un poco, pero... Lo singular de este es que todo el mundo lo tiene como un carro... Un Volkswagen, por así decirlo, off-road, que eso es de, para eso se hizo el Safari. Pero yo lo tengo bajito, aunque no se ve, tiene suspensión regulable de aire. Pero bueno, en este momento no está encendiendo el vehículo, está sin batería, pero aquí es donde lo tengo. Esto va muy bien, tiene todas sus piezas originales. Igual, bueno, el volante que les comentaba de este señor Rodríguez es un volante personal, lo había comprado en Estados Unidos. Y lo había puesto al Safari, ¿no? Y justamente por esa descripción fue que tomamos de la historia de Ayrton Senna. Asientos originales, el techo, el original de Safari. Tiene un radio de los que se ven antiguitos, pero son modernos. Gente, ya le quitamos el techo. Y miren cómo se retira estas ventanas. Así de fácil, las retiras, lo colocas en un lugar seguro donde no estorbe. Y ya estás listo para salir a rodar en un buen día de sol. Lamentablemente ahorita el clima, como pueden apreciar, está... un poco feo, pero para una próxima oportunidad tal vez saldremos a rodar en este específicamente. Bueno, este es un Buick Century 1987. Como decía Julian, este es un precursor, por así decirlo, de la tecnología. ¿Por qué? Porque aquí la mayoría de temas Chevrolet nos venden con la famosa inyección MPFI, Multiport Fuel Injection. Anecdóticamente, si ustedes ven, ya hay mecánicos que vean cómo es. Si ustedes ven la inyección del Trooper Wagon, es exactamente la misma inyección. Los inyectores de la LUV, o sea, cosas por así decirlo de esos carros de los 2000 para acá, tienen exactamente la misma tecnología, ¿no? Entonces fue un carro que fue muy adelantado a su época en el tema de lo que era inyección. Es un carro que tiene asientos eléctricos, vidrios eléctricos, es caja automática. Es un muy bonito carro, ¿no? Igual lo he ocupado de diario varios días. Va bastante bien, es bastante cómodo y jala súper bien, ¿no? Para hacer un V6, bueno, es un V6 de la final del día. Creo que tenía 120 caballos de fuerza.
Es un motor que es bastante silencioso, re fiable. Pues que es, esto era lo que más se vendía en los 80s en Estados Unidos en tema General Motors. Y gente, miren nada más el interior de este Buick con caja automática, o sea, tiene esos asientos de película, o sea, como lo están viendo en esta toma, los asientos de este auto son increíbles, parece que estás sentado en un sofá. Es claro, una comodidad increíble. Como pueden ver, el tablero indica 200 kilómetros por hora. Y los logra. Y los logra sin ningún problema, nos dice acá nuestro amigo. Indicador de combustible, el voltaje de la batería, la temperatura del motor, del agua. Tiene su radio original, su climatización. Y tiene aquí incluso un apoyabrazos, o sea, todo para que tú ni sientas lo que estás rodando en este auto, ¿no, gente? Y en la parte de atrás, incluso es amplio, ¿no? De cierto aspecto, no es como otros autos deportivos que no entra nadie atrás. En este sí, tres personas pueden ingresar atrás sin ningún problema. El techo es de igual manera de como de gamusita, muy muy confortable, te da un spec súper chévere. Y miren nada más el volante, desde el inicio ya te va indicando el lujo y del auto, ¿no? Es un cosido así bien delicadito, un volante súper finito, ¿no? Como pueden ver, el claxon tiene aquí y acá. Solo faltaba el airbag nomás. Y la puerta, miren nada más. Esta es la versión Limited. Esta es para que tú dales y cierres la puerta. Tiene aquí el seguro, ¿no? Con este abres la puerta. Es un poco pesada. Sí, es un poco pesada, así como de los Camaro, de los Mustang, es un poquito pesada la puerta. Tiene aquí para cerrar y sus vidrios eléctricos, ¿no? La curiosidad también es que este asiento es 100% eléctrico, como pueden apreciar, ¿no? Puede hacerse para adelante, para atrás, para arriba o para abajo. Hermoso Citroën CX 2400, increíble. Este, una curiosidad es que cuando tú lo enciendes, se levanta el auto, porque es por eso que ustedes ven que está planchadito, está bien bajito. Entonces tú cuando lo enciendes, el auto se levanta. Y más que todo, la distancia entre ejes es súper larga. Este vehículo es de 1974, es un CX Palas, como lo dijiste, es con suspensión hidroneumática. Tiene un motor 2400, caja de 5 velocidades, freno de disco a las 4. O sea, era lo mejor que ofrecía Citroën en esa época, ¿no? Vidrios eléctricos, su tablero, lo particular, y ya lo vas a hacer unas tomitas, es que tiene todos los mandos a la mano. O sea, no tienes nada común en este carro, ¿no? No tienes nada común, no tienes palancas, no tienes nada. Todo es como Citroën lo hace, o sea, único, solo para la marca. Tiene un motor 2400, anda muy bien, un carburador Weber, original, y bueno, la suspensión hidroneumática, ¿no? Esto lo compré hace pocos meses, estuvo muchos años en abandono. Ya está funcionando, ya está encendiendo. Tengo que hacer unos cuantos arreglos más, tema tapicerías, tema tablero, mecánica, igual unas cuatro cosas. Pero bueno, en todo caso es un carro que ya va a quedar 100% funcional. Y más que todo es un carro que básicamente no debe haber más que unos dos o tres funcionando aquí en el país, ¿no? Entonces es lo que a mí me gusta, ¿no? En realidad que nadie más lo tenga. Que como estos los carros son raros, ¿no? Son únicos. Entonces ese sería el tema sobre este Citroën. Vamos a ver el interior, gente, para ver cómo lo hace Citroën. Como pueden apreciar, incluso el volante es de una forma un poquito rara, ¿no? Miren nada más cómo es el volante, parece que estuviera unido ahí directamente al tablero, o sea, como que no tuviera la separación del volante y del tablero. Ahí tiene lo que es el tablero como tal, los relojes, los indicadores y todo eso, ¿no? Aquí tiene para las plumas, como pueden apreciar, la palanca de cambios, su freno de mano. Y el tablero, o sea, todo el centro de mando es de color rojo, ¿no? Y muy amplio, se le ve el auto muy, muy bonito. El increíble 2400 del Citroën, gente, miren nada más. Coméntanos un poquito de este motor, ¿qué nomás estaba de hacerle, qué le hiciste? Bueno, este vehículo lo tuvieron parado un montón de años por un simple repuesto que se llama el Platín. Lo conseguí el Platín aquí mismo en el país, por suerte, el único que hubo, ¿no? Particularmente este motor gira al revés.
no es como otros vehículos, ¿no? Como ven, las bandas van acá atrás. Aquí tiene la bomba de la hidráulica. Acá tiene el alternador, que igual es para que gire al revés. El motor, en vez de que el pistón 1, como en cualquier vehículo, sea acá en la parte de fuera, el pistón 1 es el de acá. Entonces, por eso también hay mecánicos que no dan con ellos, porque es un carro muy poco particular, es muy poco conocido, ¿no? Un mecánico normal no se atrevería a eso. Entonces lo traje y el mismo día lo encendí. De ahí me falló el platino, bueno, ya vi cuál era el problema y me conseguí el platino, y con eso ya quedó funcional, ¿no? El vehículo muy bueno, muy suave, tiene suspensión hidráulica, dirección hidráulica, frenos hidráulicos. Mira, como ves acá tiene todo el centro de mando hidráulico. No sé si se logra apreciar aquí adentro. Eso sobre el Citroën. Gente, estar aquí en este lugar increíble, son unos autos geniales, por donde tú los veas, como pueden apreciar, todavía nos falta muchísimo por allá. Hay una cantidad increíble, y eso que solo es la colección privada de acá de nuestro amigo. Pero estos se conservan en un muy buen estilo. Vean nada más este Mustang me encantó a mí principalmente, su spec, su color, o sea, todo está muy 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 bonito de este Mustang. Las muy pequeñas modificaciones que tiene realizado, las llantas con ese cauchito cara blanca, todos los logos, o sea, el estilo que da la primera generación de los Mustang es muy increíble. Y si nos vamos para acá, vean nada más ese monstruo de GMC. Es gigante, totalmente, muy, muy grande. Tenemos aquí este Volkswagen, tenemos por allá ese Malibu Classic, tenemos esa Chevrolet, tenemos el Citroën que ya lo vimos, tenemos en la parte de allá algunos autos más. Este Mazda, increíble, ¿no, gente? Vamos a seguir recorriendo. Bueno, este es un Plymouth Duster 73. Tiene el motor Slant 6. Tiene una caja 340 automática. Es un carro que lo compré no hace mucho tiempo en realidad, un par de años creo yo. Le hice arreglos mecánicos, le hice un poco de arreglos estéticos y lo hemos hecho trabajar todo. Tiene igual sus rines de época, tiene sus llantas originales. Es una particularidad de estas llantas, se llaman Ansen Spring, ¿no? Eran aros que pedías en la época en la concesionaria, ¿no? Son detallitos que tiene este vehículo que lo hacen único. Había sido de un señor que es dueño de una atunera en Manta, por eso tiene placa de Manabí. Pero el señor era de aquí de Quito, entonces el carro pasó toda su vida acá en Quito, vivió unos cuantos años en el Carchi, volvió a Quito y de ahí vino acá, machachi. Entonces es un carro súper fiable, va bien, vuelve bien. Tiene todas las comodidades de un carro americano de la época. Tiene vidrios eléctricos, un hijo es automático, le funciona literalmente todo, la calefacción, la ventilación, velocímetro, medidores, marcadores. Es un buen auto, va bien. Gente, miren nada más en qué interior nos encontramos, en el Piedmont Duster. Qué increíble auto, es 100% automático, motor 6 en línea. Vamos a encenderlo para que escuchen cómo ruge esta belleza. Escuchen nada más, gente, cómo ruge. Este cuenta con vidrios eléctricos. Es muy, muy amplio, ¿no? Un deportivo muy cómodo. El color también azul es súper chévere, muy confortable. De igual manera, ya saben, las puertas un poquito pesadas. Tenemos aquí su radio, su panel central y cuenta con una caja automática al volante, ¿no? Dirección 100% hidráulica. Bueno, este es un Volkswagen Passat 1978. Particularmente no llegaron al país más que 12. Mi primer auto fue uno idéntico a este, del mismo color, pero el automóvil, el sedán. Cuando yo supe que habían 12 en el país, me puse en la tarea de buscarlos a todos los modelos. Entonces tengo los 4, este es del Variant, tengo el GTI que es el coupé deportivo, tengo el sedán básico y el sedán de lujo. Tengo los 4 de 12 en el país. Es un carro que tiene un motor Audi, es el mismo motor del Audi 80 Fox de la época. Este igual conserva la mayoría de partes originales, motor 1600. Bueno, le habían adaptado un carburador hace años del anterior dueño, pero es un carro que es muy fiable, anda demasiado bien. Lo último que me traje fue mascarilla y guías de Alemania, fueron casi $600 en dos cosas. El gusto de tenerle, ¿no? El cariño que se le tiene a los autos. Sí, este carro, yo en el primer Passat tuve un accidente. Y cuando tuve el accidente me comentaron que este estaba a la venta. Me ganaron en la feria de autos. Me ganaron y lo pude comprar después de 3 años. Entonces, en principio era para usarlo de donante, pero me encariñé con el carro. Es bastante completo, es bastante flamante. Tiene la tapicería original.
tiene su llave original, el volante original, tiene muchas cosas originales. Y es una versión rara porque es el que trae tacómetro de revoluciones en el tablero. Es una versión bastante completa, ¿no? Como ven, era el típico automóvil familiar alemán. Sí, muy amplio se le ve, ¿no? Sí, se vendió, este modelo solo se vendió en Alemania y en Estados Unidos. Lo raro es cómo llegaron acá. Bueno, muchachos, esta es una combi T2 1970. Particularmente esta es una Camper California, que era un kit que se vendía en Estados Unidos, que el tema es el techo alto y venía con equipo de camping, una cama, una cocina y un par de cosas más para acampar, ¿no? Tiene su toldo original, tiene su techo original, es bastante cómoda, la compré hace como un año, ¿no? Entonces mi plan es camperizarle y salir a recorrer un poco el país, y tengo ganas de irme a Ushuaia, Argentina. Tengo un par de amigos por allá que les debo una visita. Es bastante amplia, le he comprado algunas cosas. Como ven, ahí tiene sus asientitos individuales, tiene el techo alto que uno tranquilamente puede pararse adentro. El plan es, como les comento, es camperizarle y dejarle así. Y ya nos pondremos en esas. Yo asumo que esta es una de las combis más raras del país, porque en realidad de cuentas al país no se vendían. O sea, esta la trajeron rodando y se quedó aquí en el país hace, yo aproximo, más de 30 años. Entonces el plan es con el tiempo irle parando de a poquito y que quede perfecta. Sí, sí, como todos los carros, ¿no? Todos tienen su proceso. No puedo hacer todos a la vez, lastimosamente. Tema económico y tema tiempo, ¿no? Pero bueno, el plan es al menos ya se tiene el auto, que es el primer paso, y el siguiente paso es irle arreglando. Este sería sobre la T2. Bueno, esta es una Chevrolet Silverado 1987. Particularmente es una camioneta que, aparte de que es americana y grandota, es doble cabina y todavía cajón extendido. Como lo ven, si es que se van aproximando, se va a ver lo larga que es, ¿no? Una camioneta que, como todo típico carro gringo, es pensado para camperizarlo. Y estas normalmente se ven en Estados Unidos descamperizadas. Como ven, es enorme, ¿no? Es más grande que un Malibu. Ocupa el espacio de dos carros. Aparte que es doble llanta, es 4x4. Esta es una camioneta súper completa, ¿no? Es bastante original en lo que se ha podido salvar. Tiene su asiento igual, bueno, un poquito estropeado por la vida, pero tiene su asiento de gamuza original. Igual todo le está funcionando en el tablero. Le funciona la doble, es caja manual. Tiene un motor V8 350. Para la época ya venían con el botón de las plumas acá, ya tenían un volante de acomodable a la posición del conductor. Dirección hidráulica. Es dirección hidráulica. Particularmente el freno también es hidráulico, porque esta, a diferencia de otras Chevrolet, es muy grande, ¿no? Entonces para esta cosa. Entonces, como ven, el booster es hidráulico. A veces hemos metido carrocerías aquí. Es un motor bien, bastante fiable en 350. Tiene un carburador de Ford que le puse, que también me parece súper fiable, no da mayor molestia. Y bueno, mecánicamente va bien, prende bien, anda bien. No ha dado ningún problema en estos años. Y pues, gente, hasta aquí llega el increíble video de esta ocasión. Gracias a nuestro amigo por mostrarnos un poquito de su colección de autos clásicos. Ya saben, no olviden suscribirse y compartir para seguir este tipo de contenido increíble. Y sin nada más que decir, no olviden que solo se vive una vez. Por aquí hay un feliz y yo. Por aquí llame urma juca, porque con nadie juca, más que también juca, con la tigra cami hasta Juan Runa tu cush. Para hoy hemos vuelto más runas que nunca. Llame urma juca, porque con nadie juca, más que también juca, con la tigra cami hasta Juan Runa tu cush. Para hoy hemos vuelto más.